Queridos amigos, en las facultades de medicina de todo el mundo no suele hablarse del alma humana. Y sin conocer lo que ella encierra, la energía que nos mantiene vivos y los mecanismos naturales de la curación, los médicos salimos de las facultades con un pobre conocimiento de las capacidades al servicio, a disposición del ser humano. Soy cirujano y llevo 39 años operando sin necesidad de anestesia química ni de antibióticos, con un 0% de infecciones postoperatorias en miles de incisiones y enseñando a la mujer a parir con un bienestar y un autocontrol que ninguna medicina puede proporcionarle. Con una sola sesión de entrenamiento en cualquier mes del embarazo. Y cuando eliminé de mi vocabulario las palabras incurable e imposible, veo en mis pacientes auténticos milagros, como algo absolutamente natural. ¿Alguno de vosotros conoce algún hecho conceptuado como milagro en la historia de la humanidad sin la presencia de un ser humano? Nuestra civilización está necesitada de cambios trascendentales. Si quiere resolver los problemas que ella misma se ocasiona por ignorar cosas fundamentales, elementales, sobre las capacidades del ser humano. Y todo eso está a nuestra disposición. Y de todo eso y de mi experiencia como médico y cirujano, voy a hablar en los seminarios que Dios mediante dictaré por videoconferencia en Costa Rica y en otros países de habla hispana de América. Y no van a ir dirigidos solo para personal sanitario a todos los niveles, también para personal docente, para la mujer embarazada, para estudiantes, para cualquiera que quiera aprender a defenderse del dolor y de las nefastas consecuencias del estrés. Un fuerte abrazo y hasta pronto, si Dios quiere.